¿Cómo están todas? Bien. Pues miren, me dio muchísima alegría poder venir con ustedes porque queremos hacer también. Yo creo que me encantaría que quien está tomando el video me viniera para acá y para porque sus rostros son los que a mí me gustaría que salieran. Básicamente, déjenme platicarles. Lo que estamos haciendo hoy es básicamente lanzar una nueva área en el Instituto Estatal de las Mujeres que se llama Vinculación al Empoderamiento Económico. Como mujeres sabemos que todas las que hemos vivido el proceso, algún proceso de un bache, que me gusta decir que tenemos que salir adelante porque ¿quién de aquí no ha vivido un bache, verdad? Nada más yo. Quien hemos vivido un proceso difícil, que hay procesos de cambio, la vida está llena de cambios. Un cambio, les voy a decir, pueden ser de tres formas. Un cambio puede ser aquel que tú provocas, como el que estamos haciendo hoy, y que tú estás decidiendo dar un paso adelante, y ese cambio genera como si fuera un bordo. Necesitas un esfuerzo para poder salir adelante. No significa que es sencillo, pero quieres hacerlo. O sea, es un bordo que te va a llevar hacia otro nivel. Hay otros cambios que te avisan. Por ejemplo, el próximo año nos cambiamos de casa. Y entonces tú vas generando las acciones para cambiarte. O tu hija o hijo cambia de escuela y tú vas generando de primaria a secundaria. Y son cambios de vida. Pero hay un tipo de cambios que de pronto llegan y son como cuando te dan un golpe por atrás en el carro o en el camión o donde andes y tú dices, hey, pues andábamos aquí bien tranquilas y tranquilos. Y de pronto llegó un golpe que tú no te esperabas. Esos tipos de cambios pueden provocarte un bache. Y dices, caí en algo. Y ese tipo de situaciones, lo primero que tú piensas es, no puede ser. No puede ser que a mí me está pasando a mí. No puede ser que hubo un tipo de agresión. No puede ser que a mí me contestaron tan feo. No puede ser que me despidieron. No puede ser que me gritaron en el trabajo. Tantas cosas que nos pasan y lo primero es una negación, no puede ser. Y luego pasamos por un proceso de algo que se llama como si fuera una negociación chantajista en la mente. Ah, pero se enterará quién soy yo. O la empresa va a dejar de existir si no trabajo yo. O si te cortaron en el noviazgo, en el matrimonio o lo que sea que haya pasado, nadie te amará como yo. Es una forma de pensamiento que nos chantajeamos un poquito en esa negociación adentro. Todo el mundo pasamos, son ejemplos, pero todo el mundo pasamos por este proceso. Es como si fuera un bache, se fijan, y aquí empezó un no puede ser, y luego una negociación chantajista, y luego caemos en un fondo que es como una depresión o dolor, en donde ahí se nota. Se nota porque de pronto no comes, o comes, o no quieres salir de la casa, o no sabes qué te está sucediendo. Mujeres y hombres, porque esto no te va a respetar el género, pasamos por situaciones en donde nos duele y estamos hasta el fondo. La mala noticia es que podríamos volver a la negociación chantajista, y también podemos llegar otra vez a negar. No puede ser, pasar un tiempo de negación. Pero llega un momento de nuestra vida que llegamos a un punto que se llama aceptación. Y esa aceptación que dice, yo viví lo que me tocó vivir, pero yo ya no quiero estar en esta situación. Y eso te lleva a un impulso para salir del bache y generar una acción diferente para caminar en tu vida o generar un progreso. Hoy, aquí, estamos en un momento histórico de tu vida, que tú estás generando una decisión para crear un cambio en tu forma de operar en tu vida, porque quieres superarte en algo. Quieres generar ese emprendedurismo, ser emprendedor, más fácil, en donde lo que nosotras que hacemos es determinar, y nosotros, es determinar
que queremos salir de la situación en donde estamos y queremos algo mejor. Dos formas: empoderamiento emocional y empoderamiento económico se tienen que sumar para generar una acción. Porque lo primero que hiciste fue decir: yo ya acepté mi situación que pasé, pero yo ya no quiero esto. Ya perdoné, ya se queda atrás, pero yo tengo que seguir adelante porque mi vida es muy valiosa, porque yo tengo capacidades, tengo atributos y tengo experiencias y tengo que salir adelante. Eso es lo emocional. Y la económica, tengo que generar algo para poder tener una economía y tener libertad financiera, porque la libertad financiera nos ayuda a romper ciclos de violencia y nos permite salir adelante para tomar decisiones con un equilibrio económico. Sí, no es todo el dinero, sin embargo ayuda a tomar decisiones. Y necesitamos las mujeres también tener ese guardadito o esa administración en producción para poder salir adelante. Para mí es un honor de verdad saber que hoy empezamos con estos cursos de capacitación en donde vamos a hacer después conexión, o ya, ¿verdad?, con la Secretaría de Economía y Trabajo. Por eso, desde el Instituto Estatal de las Mujeres, estamos creando esa área de vinculación. Pero el gobernador Jaime Rodríguez Calderón, a través de la Secretaría de Economía y Trabajo, dijo que tienen 8 acciones para mujeres. Y esta vinculación puede hacer que usted reciba un beneficio de manera integral. Porque a lo mejor nada más tendría el apoyo económico, pero sin la capacitación y el proceso emocional, o nada más podríamos ser bien lindas en el Instituto de las Mujeres hablando desde las emociones, pues no hay lana para poder salir adelante. Intentamos entonces. Pero aquí tenemos que ser muy realistas. Y esa es la realidad de esta área de vinculación, que es tener una salida de desarrollo. ¿Cómo lo ven? Quiero hacerles unas preguntas. Después de escuchar esto, bueno, más bien, quiero preguntarles, ¿qué escucharon cuando me dieron a hablar? ¿Qué escuchó usted? Que experimentaré. ¿Qué qué? Que experimentaré en ese plan. ¡Ah, lele! ¿Qué más? ¿Qué escuchó usted? Algo que oyó que le llamó la atención. Salir del bache. ¿Salir del bache? ¿Eso qué es? ¿Por qué escuchaste? Muy bien. ¿Por atrás? Confianza en nosotros. Excelente. ¿Qué escuchaste? Empoderamiento. Empoderamiento. ¿Otras palabras que han escuchado? ¿Qué escuchaste? Salir adelante, ¿qué más? Confianza en sí misma. Segunda pregunta, al oír esto, ¿cómo te sientes? Un sentimiento, porque las emociones sí importan. Motivada. Motivación. Que sí puedo. Esperanza. Que sí puedo. Apoyo. Capacidad, puedo. Seguridad. Seguridad en una misma. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué otro sentimiento? Reto también. No es fácil. Sí, es cierto. Si las cosas fueran fáciles, cualquiera las haría. Aquí no hay cualquiera. No estoy sola. No estás sola. Porque tienes un acompañamiento. Queremos escucharte y te queremos acompañar en el proceso. Muy bien. ¿Qué opinas sobre esto? Dame una opinión. Tu pensamiento. Fíjense cómo lo dije. ¿Te oíste? ¿Qué sientes? Y ahora, ¿qué opinas? Muy bien, tengo una nueva oportunidad. ¿Qué más? Una forma de ver cómo puede ser, una forma clara de... Así es, para salir adelante, ¿verdad? ¿Qué más? De que se puede. Exacto, yo pienso que sí puedo. Otra opinión por acá, los pensamientos importan también. Pues bien, tú se puede tomar, habernos seleccionado y tener la capacitación esta, porque como todas tenemos la oportunidad ahí. Así es. Entonces, estoy afortunada de estar aquí. ¿Qué más? Tengo un impulso, es un impulso para lograr. Que no se había visto esto nunca. No se había visto esto nunca y alguien tiene que atreverse a hacerlo. ¿Va a ser perfecto? No, señora. No va a ser perfecto, va a ser posible. No va a ser fácil, va a ser posible. ¿Sí? Es una gran diferencia. Yo quiero que aprendamos a soñar. Los sueños no tienen fecha de caducidad. Los sueños son para realizarse en el momento oportuno de la oportunidad. En el momento justo de la oportunidad. Hay una oportunidad y ustedes tienen que tomarla, o la oportunidad muere. Esa es la realidad. La última pregunta es, ¿qué vas a hacer? Porque si no te dan
diferente, fíjense. Cada quien va a poner ahí qué van a hacer. O sea, ténganlo de, porque al final del curso van a decir, sí, voy a hacer esto. Quiero que piensen en algo último y con eso yo voy a terminar. Ustedes están enfrentando a algo. Yo quiero que ustedes tengan un espíritu de conquista, porque van a conquistar. Nos vale que tengamos un espíritu de conquista, ¿sí? Ustedes se van a enfrentar a algo. Y yo creo que por ahí en algún lugar escriban, ¿cuál es el nombre de tu batalla? Si ustedes fueran el entrenador de los tigres, que la final no va a ser la de ayer, otra final, siguiente año, de la siguiente temporada. Y les dice el entrenador técnico o la entrenadora técnica, ¿cuál sería la primera pregunta que haría? ¿Cuál va a ser la final? Sí. Espérame, pero ¿y jueves mañana? ¿Qué preguntarían? Tenía que pensar cuál es la estrategia. Voy con mis delanteros, voy con mis defensas, me van a tener marcación personal o me van a tener tumbados todo el tiempo, como quién sabe quién vive ahí en el piso, ¿verdad? O sea, tendrías que, puede ser una realidad de comunicación. No sé cómo es tu situación. Tú sabes, tú eres la que sabes, te estás enfrentando a algo. Y yo quiero que apuntes cuál es el nombre de la batalla. O sea, ¿contra quién más? Porque la respuesta de este curso va a tener que salir de ahí. Y tú cuando estés preguntando, estás respondiendo a lo que necesitas para enfrentarlo. Entonces váyanse bien enfocados. Es muy importante el enfoque, ¿sí? Entonces quiero que se pregunten ahorita, ¿contra quién vas tú? Piénselo. Más o menos, ¿lo tiene ubicado a alguien? Dame un ejemplo. Yo soy ignorante. ¿De qué? Pues de no saber cómo emprender un negocio. Entonces, ¿la ignorancia con qué se combate? Entonces, el nombre de la batalla es conocimiento. Porque si tú tienes un espíritu de conquista, vas a conquistar el conocimiento para atacar la ignorancia. ¿De acuerdo? Así quiero que lo pienses tú. Quiero que digas, ya sé contra quién voy y necesito este es el nombre de mi batalla y lo voy a adquirir aquí. Para que se tiene enfocado. ¿Está bien? ¿Te sirve? Sí. Pues yo agradezco muchísimo que ustedes estén aquí, que hagan posible este momento histórico del Instituto Estatal de las Mujeres y que podamos de esta manera trabajar en equipo, no sintiéndose sola. No es un apoyo exclusivo del Instituto Estatal de las Mujeres. Estamos en vinculación con la Secretaría de Economía y Trabajo, a quien agradecemos este apoyo y fortaleza que nos están dando de poder ser un brazo de parte de otra instancia para este gran proyecto de Opciones para las Mujeres. Y disfrútenlo, aprovechen. Va a haber por ahí, no se preocupen, tenemos sobrecupo, ¿no? Va a haber otros saloncitos que van a dar ahorita, no se preocupen. Pero creo que esto es mejor que nunca. Porque esto significa que hay mucha necesidad y mucha posibilidad de poder apoyar, aportar, acompañar. ¿Se sienten cómo? Motivadas. Así se van a quedar todas las horas, sí, que van a estar aquí. Sí. Pues yo las aplaudo a ustedes. Ignoramos todos los procesos, todas las tareas, arduas que debe haber sido lograrlo, pero estamos muy agradecidas y yo creo que al rato vamos a estar haciendo un testimonio de logro de este programa. ¿Qué importante? De aquí salen nuestras historias de éxito. O sea, de aquí van a servir para nuestra área de comunicación las mejores historias de éxito. O sea, ustedes crean que van a ser inspiraciones para muchas que nacieron detrás de ustedes. Y para mí eso, por eso me motiva muchísimo. Porque creando a la posibilidad a través de ustedes, vienen experiencias para otras que ni siquiera saben que pueden lograr. Pero cuando las vean a ustedes, van a decir, sí, es posible. Todo es posible. Muchas gracias. Muchas gracias.
Entonces, muchísimas gracias. Sabemos que tiene muchísimo trabajo en su oficina, pero un aplauso, muchas gracias para él. Porque no vine con una despensa, me encontré. Pues está todo en sus manos. Aquí está puesto el banquete y ustedes deliciosos. ¿Ok? Gracias.